Un libro en un minuto. Ficciones es un libro emblemático de Jorge Luis Borges. Con él saltó al reconocimiento internacional, que no es lo mismo que la fama. En 1961 obtuvo el premio Formentor, otorgado por editores alemanes, británicos, franceses, ingleses, españoles y norteamericanos, es decir, esencialmente los del universo de interés para Borges. La edición de 280 páginas lanzada por la editorial MC en 1999, la misma que poseía sus derechos ya en 1956, fue autorizada por su esposa, María Kodama, en 1996. El libro se compone de dos partes. La primera le integran siete textos y es titulada El jardín de los senderos que se bifurcan. Se incluyen textos escritos hasta 1941 y tienen toda la literatura. Germana, adorada por Borges. La segunda se compone de nueve cuentos de un Borges local, siempre metafísico para narrar a Funes el Memorioso o meterse con el género policial, cuasi filosófico, en la muerte y la brújula. Es el Borges que mira con otros ojos las orillas porteñas. Todo construido con palabras precisas que parecen trémulas, pero son afirmaciones perspicaces, como toda la obra del hombre ajeno al peronismo que fue a morir a Ginebra en su amada Suiza. Un libro en un minuto.